Lagarto, nos llevamos hasta el Candilejas, la obra disculpo. excitante para estar con Lo la disculpo. con la cantante, mayor trayectoria que esta temporada, vino Carlos Paz. ¿Cómo le va, Estela? ¿Qué tal, Valentina, hermosa? ¿Cómo anda? ¿Primera temporada en Villa Carlos Paz? Primera, la primera vez que estoy aquí en Carlos Paz. No es en Carlos Paz, estoy la primera vez, sino he venido a actuar en teatros, en hacer recitales, pero temporada de verano nunca. Y realmente estoy re contenta, feliz, porque es un espectáculo con un éxito impresionante. Un elenco de primera, todos son excelentes en lo que hacen. Empezando por los capocómicos que se unieron para hacer esta revista, Nito y Miguel Ángel, Flavio Mendoza, que está estupendo, Adabel, que está cada día más linda. Bueno, es un elenco, el bicho, que ya lo conoce de todo Córdoba. Tengo la satisfacción de estar en un espectáculo en donde me siento muy cómoda y me siento respaldada por la armonía que hay acá, por el compañerismo y además, bueno, por el aplauso y la emoción de la gente que todas las noches se pone de pie. Eso, te imaginas cómo me pone, ¿no? Increíble. ¿Cómo es cada vez que usted sube al escenario? Transmite una energía increíble y aparte con público de todas las edades, ¿no? De todas las edades, sí. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. ¿Cómo siente eso? Y yo lo siento porque a mí me llega toda esa energía del público. El solo hecho de salir y antes de cantar ya te están diciendo cosas. Y no sé, es indescriptible, no se puede explicar con palabras. Eso lo vivo noche a noche en todas las funciones que se hacen, que son muchas, porque se han agregado funciones por la cantidad de gente que viene. Así que bueno, hasta ahora todo va viento en popa. Y parece mentira, pero ya pasó más de un mes. O sea que faltan 4 semanas para terminar. Bueno, terminando acá en el teatro, hago una gira por Chile ya con mi grupo, ya no en la revista. Y bueno, y pensar es ya para preparar nuevo disco y hacer otras cosas. ¿Cómo le trata un día en Carlos Paz? ¿Cómo es un día de Estela en Carlos Paz? Espléndido. Estoy disfrutando de esta ciudad, de esta gente, de estas montañas, de este paisaje. No estoy viviendo en Carlos Paz, estoy viviendo a 15 kilómetros, pero estoy respirando un aire maravilloso que me llena de energía, una paz increíble, el canto de los pájaros, el verde, el paisaje de las montañas. Un poquito lluvioso este tiempo, pero bueno. Y además veo que es increíble lo bien organizado que está todo en Carlos Paz. Noto que las calles están re limpias, cosa que no pasa en Buenos Aires, me enoja mucho. Re limpio, mucha seguridad, mucha policía que están observando para que nadie cometa faltas. Me siento cómoda, me siento bien, me siento bárbara. La verdad que yo no creía que era tan lindo estar acá. Puede ser la primera de muchas temporadas de Estela acá. Y Dios dirá, no hago planes a largo plazo. Bueno, Estela, muchas gracias y nos quedamos con ganas de escucharte, pero vamos a tener que venir al teatro. Mira, ya empezó la función, así que yo ya estoy con bata. Disculpen, disculpen que estoy con bata, pero bueno, me estoy preparando ya. O los aros y los tengo puestos. Ahora me pongo mi traje blanco y hago mi cuadro. Y bárbaro. Otra noche más con el teatro lleno. Bueno, muchísimas gracias, Estela. Gracias. Nos despedimos para los chicos del show de la mañana y te encontramos acá. Bueno, todos los del piso, un beso enorme, grande. Gracias por venir, por hacerme acercar a la gente, a los cordobeses que los amo. Y decirles gracias, gracias por cada noche que estoy viviendo acá.